¿Quién sería el equivalente de Wolverine? En DC? Wolverine es uno de los mutantes más interesantes, de esto debido a su historia de origen y por todo lo que ha tenido que pasar desde el momento en que despertó sus poderes. Además, Logan tiene una personalidad fuera de lo usual para un héroe, por eso hoy veremos cuáles personajes de DC podríamos considerarlos como los equivalentes de Wolverine. Batman es un personaje que se asemeja mucho a la personalidad de Logan. Ambos son personajes serios, con una actitud áspera y dura. Son considerados de los mejores arte marcialistas de la Tierra. Gracias a que poseen un amplio entrenamiento oriental, además en el universo Amalgama les tocó fusionarse, dando origen al personaje de Dark. Lobo. Lobo es considerado el equivalente directo de Wolverine en DC. A los dos les encanta beber y fumar. Son personajes que generalmente ven por sus intereses. Poseen un factor regenerativo sin igual. Claro, uno más poderoso que el otro. Pero al final tienen el mismo poder. Además son brutales peleadores y asesinos. Incluso en algunos crossovers les ha tocado enfrentarse. Hawkman. Sí, aunque no lo parezca el hombre halcón tiene algunos parecidos con Wolverine. Ya que ambos son personajes que lidian con la inmortalidad. Y parte de sus poderes está ligado a un metal poderoso de su universo. Hawkman al enésimo metal y Logan al adamantium. Quizá Hawkman, quizá Hawkman no tenga tanto parecido con el mutante, pero comparten algunos detalles. Timberwolf es lo más parecido en DC a Wolverine. Ambos tienen un aspecto similar. Son dos personajes ligados a un experimento que les dieron o mejoraron sus poderes. Sus habilidades son prácticamente las mismas, incluido el factor regenerativo. Además, los dos tienen garras como poder principal. La única diferencia es que Tim Wolf es un personaje del futuro. ¿Qué opinan de esta lista? ¿Creen que estos personajes mencionados sí podrían ser considerados como los equivalentes de Wolverine en DC? ¿O qué otros agregarían? Bye!